¿Cómo Amigos, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. Pues ya concluyendo con la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Morales. Este es el tercer programa dedicado a este tema. Que pues todos los contadores estamos a punto de formar un grupo de autoayuda por toda la información que nos están solicitando eh, en este nuevo formato de Declaración Anual que si bien es cierto, se cumplió con la condición de que nos lo dieran a conocer por lo menos un mes antes de la fecha límite para la presentación, lo cierto es que la cantidad de información que solicitan, que no es nada más del ejercicio que estamos declarando, sino incluye datos de ejercicios anteriores y una forma... Eh, de informar eh, pues exhaustiva, porque ya comentaremos todo esto a lo largo de este programa, eh, pues sí, sí se va a complicar bastante el cumplimiento de esta obligación, por lo menos este primer año, que pues, siempre los primeros, las primeras veces son complicadas, sobre todo en estos temas de carácter fiscal. Pero pues antes de presentarle a nuestros invitados, que como siempre estamos felices de recibirlos en casa y agradecidos por sobre todas las cosas, por su apoyo generoso para la realización de este programa, antes de ello vamos a una pausa y después de la misma arrancamos. Aquí los esperamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración Anual Personas Morales Tercera parte. Conciliación y datos contables. Para realizar la conciliación contable fiscal de tu declaración anual es importante haber realizado previamente los estados financieros, balance general y estado de resultados, el registro de la depreciación contable del año, la determinación de los ingresos acumulables, la determinación de las deducciones autorizadas, el ajuste anual por inflación para determinar si el resultado es acumulable o deducible, la cédula de deducción de inversiones y determinar el costo de lo vendido. Una vez determinadas las cifras anteriores, entonces podremos hacer la conciliación contable-fiscal de la siguiente manera. Utilidad o pérdida neta contable, más ingresos fiscales no contables, más deducciones contables no fiscales, menos deducciones fiscales no contables, menos ingresos contables no fiscales, lo que da como resultado utilidad o pérdida fiscal antes de PTU. Si la utilidad fiscal no coincide con el resultado entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, entonces tenemos algún error en nuestros cálculos fiscales. Cuentas claras. Pues ya estamos de regreso y ahora sí les vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Eh, pues ambos son profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, muy buenos profesores, muy reconocidos además. Y está con nosotros el, el licenciado en Contaduría, certificado especialista, especialista en fiscal, además, Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido. Buenos días, Susi. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, muchas gracias, Susi. Y también está con nosotros el maestro Miguel Ángel Suárez Amador. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, maestro. Pues bienvenido gracias, a este gracias. espacio. Y pues si les parece, damos eh, inicio. La verdad es que todos, eh, cuando nos metemos, entre más nos metemos a las declaraciones y a los formatos de declaración anual, más sufrimos. ¿No? Ahorita no sé. Si bien esperamos, empezamos por la experiencia que estamos teniendo todos ahorita, a mediados de febrero, respecto a los problemas que tiene la plataforma, que pues haciendo un llamado a la autoridad de que se corrijan lo antes posible, ¿no? Este, yo ayer, por ejemplo, les decía, tengo declaraciones donde no reconoce, quiero presentar una complementaria y no reconoce, no, no jala los datos de los ingresos de los meses anteriores, y sin embargo, sí reconoce los pagos de los meses anteriores. Entonces, son errores que, pues, eso, son errores propios de la plataforma, ¿no? Entonces, sí ha estado inconsistente, presentando, está presentando muchas inconsistencias o, o no está funcionando todo el tiempo bien, etcétera. Entonces, esperamos que la autoridad, eh, pues, igual que también para ellos yo creo que están sufriendo lo mismo porque son nuevos formatos, pues, que también eh, pues, lo resuelvan a la brevedad, ¿no? Claro. Creo que eh, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en declaraciones anteriores eh, que, pues, de repente tarda un poco la uh -huh. autoridad en corregir este tipo de errores y casi al final de los plazos se siguen cambiando las versiones de los programas. Eh, eh, esta declaración pues incluye, platicábamos, los dos estados financieros adicionales que pues, incluso son comparativos. Entonces, si, si el, el contribuyente no toma sus precauciones eh, desde ahora y la autoridad tarda un tanto más en corregir los errores que pueda presentar el sistema, pues seguramente vamos a tener un cuello de botella a finales de marzo, Ajá, que yo es. creo que a nadie les va a gustar y menos al contribuyente porque si no existiera alguna prórroga adicional, pues va a tener que pagar recargos de actualización o presentar una declaración con errores. ¿no? Sí, efectivamente, tenemos que anticiparnos precisamente porque eh, se está tardando en actualizar. Yo creo que aquí el problema es que no está actualizando cuando presentamos declaraciones y no nada más de ISR, sino también de IVA, incluso de IEPS. No, eh, hay opiniones de cumplimiento que salen negativas por declaraciones de IEPS que presenta uno y no las reconoce, específicamente IEPS. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo creo que a lo mejor eh, este, el problema con la, la autoridad es que no está actualizando de forma o, oportuna todas las declaraciones que presentamos y toda la información que sobre todo pues de los ingresos para la declaración anual, si ya nos metemos en la anual, pues hay mucha información como es la parte de las nóminas que va a alimentar la declaración anual, todos los FDI de nóminas y ahorita digamos que tenemos una regla de miscelánea precisamente que nos habla de los errores que podemos detectar en los recibos de nómina del año anterior, de 2022 y tenemos hasta el 28 de febrero para poder cancelarlos y emitirlos nuevamente. Entonces, pues obviamente en ese proceso de cancelar y volver a emitir, pues la base, la, la página del SAT tendrá que actualizar para que en la plataforma de la declaración anual aparezca ya todos mis datos de nómina, que es primordial para determinar mis deducciones. ¿Sí? Ese es un, un dato nada más. Además, Otro serían los pagos provisionales de ISR, en donde también se alimentan de ahí los ingresos. Entonces, como tú bien mencionabas, presento complementarias y no me, está re no me está reconociendo los ingresos para poder alimentar mi declaración anual. Bueno, y ni las complementarias. Entonces, sí. el problema es que aunque quieras corregir los datos con tiempo, pues el problema es que no lo no, no puedes hacer. Te dejan imposibilitado porque recordemos que los datos en los pagos mensuales de las personas morales eh, eh, en general, régimen general, régimen simplificado de confianza, son acumulativos. Así, así. Entonces, tú no puedes seguir con marzo si, no el, si el sistema no registra enero y febrero. Lo peor del caso es que sí los tienes registrados. Uh -huh. Sí tiene registrados los pagos, pero no... Eh, no eh, re, repite el dato en el, for, en el llenado del formato y pues no puedes avanzar. Entonces, okay. aunque quieras corregir las cosas en tiempo, mientras no corrijan estas inconsistencias, pues el problema es que te dejan imposibilitado de cumplir, de, de preparar estas modificaciones para que puedas presentar la declaración anual en tiempo. Entonces, esas son las cosas que pues sí, solicitamos que a la brevedad se, se, se recorrijan o que establezcan, pues en, en su caso, si ellos creen que tampoco van a quedar y van a generar estos cuellos de botella, pues que consideren una prórroga que a todos y todos, cum, todos felices y contentos, pero que sí funcionen en los sistemas eh, lo más pronto posible. ¿no? Ahora, hay no, errores no. que podremos ir corrigiendo desde ahorita y no esperarnos a, a último tiempo, porque cualquier error que tenga el programa va a ser cuestión de la autoridad, o sea, no está en nuestras manos. Pero, por ejemplo, si sabemos que hay tiempos de espera, cuando yo tengo que presentar una complementaria de pagos provisionales, los tiempos de espera son de 24 a 48 horas, dependiendo si la declaración lleva o no lleva pago. Entonces si yo estoy corrigiendo errores que me, que me aplican a mí o que son, mm -hmm, que son eh, cuestión mía hasta el final pues voy a tener detalle que si el sistema tiene problemas que mis declaraciones no están reconocidas y entonces yo creo que esto sí. lo pueden ir previendo ahorita muchos contribuyentes para que si hay, si hay algún error que sea de la autoridad no sí eh, pero sí hay que mandar los casos de aclaración precisamente para dejar evidencia sí. de que no es problema del contribuyente, sino problema de la plataforma de la autoridad. Porque luego el problema es que el que sabe, siempre queda mal es el contador Así y no es. es necesariamente culpa del contador. O sea, simplemente te ves imposibilitado de uh -huh. hacer los, lo que tienes que hacer en ese, en ese sentido. no Entonces... Pues lo deseable es que funcione lo mejor posible el sistema para, y lo más ágil eh, posible para que todos podamos hacer las correcciones necesarias de aquí al 31 de marzo, porque no es un formato sencillo. ¿no? Sí, efectivamente, no es un formato sencillo. Aquí invitaríamos ya a los contribuyentes y a los contadores ya métanse al formato, sí, entren sí, a la declaración sí, sí, sí. e intenten ya empezar a llenarlo con la información que tengan, finalmente nos la van a mandar pero de esa manera van a darse cuenta pues la información que nos está pidiendo y sobre todo desde las primeras preguntas cuando empieza la declaración anual uh -huh. optas por dictaminarte sí o no estás obligado a dictaminarte sí o no y tienes que presentar la información del ISIF que es la del 32H uh -huh. sí o no y si es sí ahí tenemos otro gran detalle porque tenemos que descargar el programita para instalarlo en nuestra computadora alimentarlo con toda la información precisamente que pide el ISIF uh -huh. y después generar el archivo para poder subirlo a la declaración anual. Que se presentan que no conjuntamente. Es, conjuntamente ¿no? Se presentan dentro de la declaración claro. anual exactamente y no es una información sencilla de poder alimentar. Yo diría que está más complicada la información del ISIF. Que la propia declaración sí. este anual, ¿eh? Ese, o sea, no hay, no hay a cuál irle, ¿eh? Ahora con, con el nuevo formato. Pero a ver, para poner este en contexto a nuestros, eh, a nuestros eh, bueno, a nuestros este, televidentes y a nuestros internautas. Eh, ¿Cuándo están obligados a dictaminarse? Bueno, tú eres auditor, así es que tú nos puedes contestar mejor que nadie esta, esta pregunta. ¿Quiénes pueden optar y quiénes están obligados a dictaminarse? Bueno, las cifras sí te las voy a fallar porque. No, bueno, no, memoria, pero más, sí, menos, sí. más menos, más menos, sí, más menos. Obviamente es cerca de más de un billón de, de pesos para aquellos contribuyentes que están obligados a dictaminarse. Uh -huh. Ante, hasta el año 2021 solo eran optativos los que eran voluntarios. A partir de 2022, ya se modifica el código fiscal de la federación para indicar que hay obligados de cierto monto de ingresos uh -huh. en adelante y hay los que son voluntarios, los que reúnen también una serie de requisitos como son ingresos, valor del activo y promedio de trabajadores. Entonces, si yo estoy en esos parámetros con uno que rebase, puedo optar por dictaminar, no es obligatorio. Ya cuando estoy arriba del billón de pesos, entonces ahí sí pues, tengo la obligación de presentar el dictamen. Entonces tengo que tomar la opción de, bueno, marcar en la declaración anual si estoy obligado o si opto. Algo muy importante, si voy a optar, la presentación de la declaración debe ser en tiempo y forma. Si es extemporánea, entonces la opción de dictaminarse ya no procede. El Porque dictamen juega, no tendría efecto. Juega doble, ¿no? Como aviso, juega de combinación y como declaración como anual. Declaración si anual. el importe, bueno, que se actualizó para enero de este año, que ya hay cómo se aplica si es para el año pasado, ¿no? Son 110 millones 840. No, perdón, 140 millones 815 mil 940 para los que optan, optan por dictaminarse. Y para los obligados es. Eh, un mil setecientos setenta y nueve millones sesenta y tres mil ochocientos veinte. Arriba de un billón. Ajá, es un billón ¿sí? Sí. entonces, arriba, entonces, arriba de mil millones. Entonces, en este caso, eh, tienes que manifestar cualquiera de esos dos y si es opción, a más tardar el 31 de marzo presentar la declaración. Así es, si sí es opción para dictaminar y también para lo que es el ICIF. Uh -huh. Ahora, si, si optas por dictaminarte o vas a presentar el dictamen de forma obligatoria, no presentas el ISIF. Es una, be, un beneficio. Ver, nada más antes de qué es el ICIF, para que ah, todo el mundo esté enterado de qué es el ICIF. Ajá. Es la información sobre la situación fiscal del contribuyente. Esa información va en un archivo de Excel. Es. Eh, a lo mejor, Su fundamento el, es el artículo 32H, 32 H, ¿verdad? 32 ¿verdad? 32 el Código H del Código Fiscal de la Código Federación. Fiscal, exactamente. Eh, ¿Y qué información lleva en términos generales? Bueno, lleva de operaciones financieras derivadas, lleva de las operaciones de comercio exterior. El, de los contribuyentes que yo he visto que tienen más esta obligación, o que les aplica más esta obligación, es por operaciones de comercio exterior: importaciones, exportaciones pagos de servicios por importación, por exportación. Y bueno, pues si rebasa de 100 millones de pesos mis operaciones de comercio exterior, tengo que presentar el ISIF. ¿Qué, ¿Qué presento ahí? vamos a llamarlo así, un resumen de todas mis operaciones por proveedor, todo lo que yo compré de importación o bienes todo lo que lleve, de exportación, también. bienes y servicios. O sea, o sea, lo que pasó por aduana y los servicios pagados. Y lo que no pasó por aduanas, exactamente. Por eso son operaciones de comercio exterior, tanto importaciones o exportaciones de bienes tangibles o de bienes intangibles, o, o servicios. servicios. Una pregunta ahí. Eh, obviamente cuando pasa un bien por aduana, tenemos una factura del proveedor del extranjero y tenemos el pedimento de importación. Exactamente. Pero cuando hablamos de servicios o cuando hablamos de Arrendamiento, por ejemplo, de bienes tangibles o intangibles, en ese caso, pues obviamente no hay paso por aduana, no hay impedimento de importación. En teoría, ahí el comprobante fiscal, eh, pues eh, bueno, aparte de los contratos y todo lo que gira en torno a la operación, sería la emisión de un CFDI por parte del, de la empresa mexicana, uh -huh. de un CFDI de retenciones y pagos. La constancia de retenciones la, y pagos. La yeah, constancia de retenciones y pagos. ¿Esta constancia se expide aún cuando no hubiese habido retención? Bueno sí es una operación de comercio exterior entonces tendríamos que hacer un este de todas más, un tiene CFDI, que CFDI de retenciones no por, solo por bienes por bienes intangibles o por servicios por sí, bienes tangibles en este caso. No, hay, no hay no hay nada de esto pero sí. aún cuando no hubiese Ahora, ninguna retención se tiene que hacer para manifestar la operación ¿no? así es y obviamente toda esa suma de esas operaciones importaciones exportaciones tangibles o intangibles eh, si, si no rebasan 100 millones de pesos, me libera de la obligación de presentar el ISIF. Esto lo establece la regla de resolución miscelánea. Y si rebasa los 100 millones de pesos, sí tendría que presentar lo que sería el ISIF, que es un resumen de todas esas operaciones por cada proveedor. A ver, ahí está los dos. <laughs> Aparte de esto, está la DIM, eh, la, la Declaración Informativa Múltiple. Que todavía tiene algunos anexos de pagos al extranjero. Está por, por ley se tiene, que eso se es tuvo que hacer ya, este, que fue ayer, ¿no? A la tarde del 15 de febrero. Este. En la declaración informativa de, de un anexo, uno de los anexos que es de pagos al extranjero, hay, hay, hay intereses y este con, donde dice cuánto te prestaron del extranjero, cuánto pagaste, cuánto te queda por pagar y, y cuántos intereses pagaste al extranjero. ¿no? O sea, Esa es una declaración informativa que se tuvo que haber presentado ayer en caso de que la persona Así hubiese es. realizado esto. Y eh, creo, creo que ahí viene un anexo también de pagos al, al extranjero que no tienen que ver con intereses. Esa eh, no se presentaría, nada más es la de los intereses, ¿no? O se presentan las dos o cómo pasen. Pues se tiene la obligación de los intereses. O sea, nada la, más. La, la, la de los intereses, saldo insoluto, el monto del préstamo, los intereses, las retenciones que se hicieron. Eso es lo que tendríamos que presentar. Y si no la presentamos, como es una informativa pues la puedo presentar extemporánea sin sin que pase sin, de la declaración sin, anual porque es el 31 es. de marzo, porque entonces lo que está peligrando es nuestra deducción, deducción de, interés, de los intereses intereses, ¿no? básicamente la deducción de los intereses. Pero entonces todos los pagos al extranjero de una u otra forma están... Amparados por un pedimento de importación en el caso de bienes que pasan por sí, aduana, es. Eh, por un CFDI de retenciones en el caso de pagos de servicios o pago de regalías o, o pago de rentas eh, al extranjero, ¿no? Este, básicamente, de alguna forma, todo está amparado por un comprobante fiscal digital. Uh -huh. El pedimento pues, también tiene las, las, los, las características, ¿no? De algún de, de, que tiene una emisión diferente, ¿no? Aunque el pedimento se considera una declaración. Ajá, pero, La pero todas las declaraciones tienen un sello. Sí, digital y así demás, es. ¿no? O sea, igual que un comprobante fiscal digital, pero vamos, todo está timbrado de alguna sí, forma. Claro, sí. Prácticamente todas las deducciones y eh, todas las operaciones casi que se realizan en México, pues casi, casi sería difícil encontrar eh, operaciones que no estén amparadas por un CFDI. Eh, obviamente está el pago a los sindicatos, este, que esos están liberados, eh, <laughs> y creo que partidos políticos o algo así, ¿no? Pero fuera de esos, en teoría, sí. pues Todos no debería en... haber nada más, ¿no? Y aún sindicatos está en veremos si realizan actividades empresariales. ¿no? Bueno, y recordar, por ejemplo, que en el caso de pagos al extranjeros, también debemos obtener un comprobante cuya, eh, cuyos requisitos en la miscelánea uh -huh. nos dice por lo menos los requisitos mínimos que debe de contener ese comprobante eh, que hacemos en el extranjero. no Que no es, es un CFDI pero tiene la... que tener esos datos. Sí. Y es, es importante porque muchas personas eh, mandan este tipo de conceptos a no deducibles porque no tienen un comprobante fiscal absurdo, digital ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, los extranjeros en su país de origen o donde realizan las actividades no necesariamente pues, emiten comprobantes como nos nosotros lo hacemos, pero la miscelánea nos indica que debe de tener, por ejemplo, la descripción de, del producto, del servicio, el número de identificación fiscal del extranjero, eh, el RFC del contribuyente que está haciendo la operación aquí en México, la cantidad de número, en letra, eh, y pues bueno, que se pague sobre todo con transferencia o a través de casa de bolsa, ese tipo de operaciones para que proceda a su deducibilidad y en su caso, si hay retención, emitir eh, retener y emitir el comprobante de la retención, Así como es. comentó este, Luis. Bueno, pues sí, efectivamente, entonces en cuanto a las informativas que vamos a presentar de entrada, pues es esta, ¿no? Este, de alguna forma, eh, bueno, estas que ya mencionamos, uh -huh. eh, informativas de pagos al extranjero, el, el ICIF, el, el, el declaración de, informa, sobre la declaración de la situación fiscal la la situación fiscal la contribuyente y la bueno, el dictamen en su caso, ¿no? Quienes puedan optar o quienes estén obligados a ello en esos términos. Ya entras a la declaración después de decir sí o no al dictamen, sí o no a la de, al informe sobre la situación fiscal del contribuyente, pues ya ingresas propiamente a la declaración, ¿no? Y de hecho hay dos apartados: eh, ISR y Estados Financieros. ISR ¿no? y Estados Financieros, exactamente. Te, puedes empezar por cualquiera de los dos o tienes que empezar ISR? Tienes que empezar el por el ISR y Ajá. llevar el orden, porque si no, no va a permitirte trabajar. Debes empezar por los ingresos. Es. Luego debes de empezar continuar con las deducciones autorizadas, la determinación, luego el pago y la información adicional, ¿sí? Los datos informativos. Ya que llenamos todo eso, ahora sí pasamos a los estados financieros y en los estados financieros pues ahí está el estado de situación financiera, que es comparativo y bueno, pues luego el estado de resultados, que también es comparativo. El estado de cambios en el capital contable, que también es comparativo, el estado de flujos de efectivo, que es comparativo también, y la conciliación contable fiscal, que aquí también nos sorprendió el hecho de que sea comparativa, comparativa con el qué, año ¿no? anterior. Pues ya tienes la del año anterior, pues de ahí tomas los realizar, datos. ¿No? Porque no tiene sí. sistemas para hacerlo. Exactamente, <laughs> sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que integra nuestra declaración este anual. Y bueno, pues sí, necesitamos empezar por la parte de ingresos, deducciones, determinar el impuesto y bueno, pues el pago del, del impuesto, los datos informativos que ahí en datos informativos, pues nos pide la información de la CUCA la información de lo que es la, la CUFIN. A ver, pero ¿Sí? explícale a nuestro auditorio. Que, a ver, Miguel Ángel, ¿qué es la cuenta de la, la cuca? CUCA? ¿Qué es la CUFIN? No de repente, entre contadores, Ajá, sí, 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 eh, sí, ubicamos sí. este tipo de, de, de conceptos. Bueno, son, son cuentas que la ley establece que deben de llevar las personas morales. Uh -huh. La CUCA, que su veredatura es cuenta de capital de aportación representa todas aquellas aportaciones que hicieron los socios y que se tienen que actualizar año con año. Esta cuenta nos sirve, por ejemplo, para cuando existe una reducción de capital o un incremento en el capital, eh, cuestión que seguramente va a ir ligada con el estado de variaciones en el capital contable porque la autoridad seguramente quiere verificar movimientos al capital y seguramente contrastarlos con esta cuenta. Eh, representa, como comenta, esas aportaciones que realizan los socios actualizadas uh -huh. y que interfieren la cuenta cuando hacemos una reducción de capital. Cuando hay una reducción de capital, la ley prevé que no se vaya por ahí disfrazada una utilidad distribuida en una reducción, porque lo lógico, lo natural, es que si aporté 100 y me llevo capital de 100, pues no hay pago de impuestos, pero si yo aporté 100 y me llevo 150 en una reducción. Para eh, que ver. ver porque hay, si es, exacto. Eh, hay que ver a cuánto equivale a la fecha del reembolso, exacto. ¿no? Porque puede ser el dinero que haya una... perdió poder adquisitivo por la inflación. Exacto. ¿no? O puede ser que estoy disfrazando una utilidad en esa reducción de capital. Y entonces, esa cuenta no sirve para comparar la reducción que haga el socio con la aportación que hizo actualizada. Entonces, esa es una cuenta. Que eh, por esa razón la tenemos que llevar y cada año tenemos que informarla en la declaración anual. La CUFIN. Eh, a ver, primero de nada más, con respecto a la cuenta de capital de aportación. Entonces, tenemos el estado de, de situación financiera que es activo, pasivo y capital, ¿no? Y en el capital. Desde el punto de vista contable tenemos dos partidas, que es lo que aportaron los socios, que es el capital contribuido así es. y el capital ganado, ganado que son utilidades es. menos pérdidas, Exacto. contables. Ajá. Y tenemos, digamos que ese capital contable tiene sus dos versiones, este, ese capital contable que se divide en capital contribuido y capital ganado, tiene sus dos versiones fiscales. El capital contribuido desde el punto de vista fiscal sería la cuenta de capital de aportación, y el capital ganado sería equivalente desde el punto de vista fiscal a la, la. cuenta de utilidad fiscal neta. Así es. Son los, más o menos la misma información, más o sí. menos, sí. pero obviamente con otras reglas, otros este, datos, etcétera, y otros usos. En, Así es. Pero de alguna manera van en sentidos eh, similares, claro. ¿no? En ese caso. Ahora. Eh, el que nos solicita en el estado de variaciones al capital, eh, que explícanos qué es esto del estado de variaciones al capital, porque es, es, digo, para que la gente sepa qué es, que es esta información que está solicitando eh, de manera novedosa este formato. Bueno, en, en los estados financieros, que son cuatro estados financieros básicos, uno de ellos es el tercero que conocemos, el estado de cambios en el capital contable. El estado de cambios en el capital contable, de entrada, lo pide comparativo. Del 2021, llegar a cifras 2022. Este, 22. 22, y obviamente también a llegar a las cifras 2021. O sea, 2020, o sea, llegar a 2021. Vas a tomar, para el de 2022, vas de 2021 a 2022. Y para el comparativo de 2021, partes de mismo. 2020 a 2021. Exactamente. Y entonces tenemos que cruzar aquí estos dos datos. En Ajá. este estado financiero de cambios en el capital contable, partimos de las cifras, precisamente el capital social. El, eh, las utilidades acumuladas, las pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio, la reserva legal y algunas otras cuentas de capital que pudiera tener la, la empresa del capital contable. Partimos de los saldos iniciales, digamos, de 2021 y le vamos. A ver, primero empezamos con 2020, bueno, ¿no? Para do, hacer, ajá, porque okay. viene 2021 y luego 2022. Ah, así es. Y 2021 empieza con 2020. Entonces, saldos iniciales 2020. Y luego, más menos, los movimientos que tuvimos, como en el puede ser. Contable. Aportaciones de capital de los socios retiros de capital de los socios, que son las reducciones las utilidades, que, dividendos que fueron distribuidos, uh -huh. ¿sí? también el incremento a la reserva legal que pudo haberse también dado durante el ejercicio 2021, y bueno, sumamos a los saldos iniciales de 2021 estas partidas y vamos a llegar a las cifras de, 2020, Uno, este, finales. de 2021 finales. Y luego esos mismos nos van a servir para la, el estado de 2022? Para 2022, para el, como iniciales. Exactamente, Ajá. vamos a tener que capturar toda esa, esa Misma información. información pero ahora Así es, aquí el, la observación para la autoridad es el formato, porque el formato te dice un renglón donde están los saldos iniciales uh -huh. y no los puedes capturar tú ahí, tienes que decirle en otro botoncito que dice capturar y se abre una pantalla uh -huh. y en esa pantalla ahora sí te dice saldos iniciales y tienes que ir capturando por cada renglón los conceptos, entonces aquí... Hay muchas eh, lo que me, no me gusta a mí el formato es hay muchas ventanas emergentes mm. cuando el formato como lo conocemos nosotros mm. podría ser como una plantilla de Excel donde están fijos los datos y simplemente voy ubicando como si fuera el Cipred voy capturando en la celda correspondiente no el Cipred nada más un comentario al margen es el programa que utiliza que el SAT obliga a los auditores a utilizar para presentar Así el dictamen ¿no? que ajá. es una plantilla Así de Excel ¿no? ajá, eh, ajá. entonces aquí para que tú capture los saldos iniciales, tienes que decirle capturar en el renglón y te abre una, una ventana emergente en donde te, va, te pide, bueno, pues ahora dame todos los conceptos, ahí venme dando los conceptos y el importe. Ya que capturaste todos los saldos iniciales, le dices aceptar, regresas a la pantalla y ya te puso saldos iniciales. Y los movimientos que estamos mencionando de aumentos de capital, disminución de capital tampoco los puedes capturar donde está el estado financiero. Le dices capturar en el, otra vez en el uh -huh. botoncito y te abre otra banta, bant, eh, ventana emergente para que le puedas decir cuáles fueron los aumentos de capital, disminuciones de capital, distribución de dividendos, los movimientos que tiene el estado financiero. Para que, ya que le dices aceptar, llegas a los saldos finales de 2021. ¿Te sí. permite copiar y pegar? Sí afortunadamente es obviamente algo que sin centavos mucha <laughs> ayuda es mucha ayuda pero, pero sin, centavos. sin centavos sí hay que hacer nuestra plantilla de excel nosotros los contadores para que elaboremos el estado financiero ya tenerlo en el formato que serían las este, las cifras sin centavos para nada más pues, copiar y pegar para que sea una captura, digamos, mucho más, más rápida de todas las cifras del, del estado financiero. Y después, pues ya continuamos con la, los movimientos de 2022. En y donde, con los mismos datos. Y, y con los mismos datos. Es, es exactamente lo mismo. En sí, el, el, el punto en la plataforma es: es laboriosa. Uh -huh. ¿sí? Desde el punto de vista informático, no es amigable. Desde mi punto de vista, no es nada amigable. ¿Por qué? Porque es laborioso estar presionándole todo el tiempo botón de captura y que se abra una ventanita en donde tienes que ir haciendo uh -huh. el detalle. Pues era muy sencillo hacer la plantilla completa con todos los, los renglones uh -huh. y voy llenando. ¿sí? Otro detalle, si es en ceros, ¿qué pasa si es en ceros el renglón que vas a llenar? Por ejemplo, si me pasa un poquito al estado de situación financiera y tengo cuentas por cobrar y mi, y mi dato es cero, no le puedo poner el cero. ¿Qué tengo que hacer? Decirle capturar te abre una ventana emergente y, la, y en la ventana emergente, no, no pones el cero, en la ventana emergente le pues dices no. capturar. O sea, y, y te abre otra pantallita donde te, tienes que buscar el renglón que dice sin datos de cuentas por cobrar. Seleccionas el renglón de sin datos de cuentas por y cobrar y le pones cero. No, espérate, le pones ah. cero. Que le, le pones cero, ya ves cómo nos esperamos. Le pones cero. Y ya que le tuviste que poner el cero, ahora sí aceptar y luego otra vez aceptar, y ya te regresa al estado financiero donde tenías que poner el cero. Pues, ¿Qué no era suficiente como en el renglón poner, si yo pongo cero, ya inhabilita que yo ponga otra, otra cosa? Que así lo hicieron para los pagos mensuales este año, no mucho es ah, un poquito un, es, eh, una es huella la, de Es eso. la misma Lata. idea. Me, me da la Pero impresión bueno, que están... ¿Te les parece? Vamos a una pausa y continuamos con la opinión de Miguel Ángel y con el tema de terminar las cuentas fiscales. Continuamos después de la misma. Thank you. Pues ya estamos de regreso. Eh, y tenemos, bueno, nada más en, en el receso eh, tenemos las preguntas y continuamos con el tema. Tenemos saludos de Socorro Barrera, de Verónica Guzmán. Ah, bueno, Verónica Guzmán nos dice que independientemente del tema de los ingresos, que ahorita no está eh, funcionando bien la plataforma, que tampoco reconoce correctamente el coeficiente de utilidad. Así es. Eso es. Sí, eso es, efectivamente. Hay problemas con ello. Y luego Eric Abrego eh, dice: eh, Muy buen día. Una persona moral canceló facturas emitidas de septiembre de 2022 en este mes de febrero de en febrero de 2023. ¿Recomiendan mandar completamente complementarias de pagos provisionales desde septiembre o puedo meter las cancelaciones en diciembre? No, tiene que no, hacerlo no, desde, desde Miguel septiembre. Ángel. Ajá. Tiene que hacerlo en septiembre. Desde septiembre y corregir todas las declaraciones de septiembre a diciembre. Ahora, hay que ver por qué está cancelando las facturas si están siendo sustituidas o si es porque no se realizó la operación. Si no se realizó la operación, ah, y, ahí obviamente desde septiembre tiene que quitar el ingreso. Ahora el detalle es: si la está cancelando por no sabemos cuál es el motivo de cancelación uh -huh. y las está sustituyendo ahorita, el ingreso se queda en septiembre. Uh -huh. ¿Sí? No tendría Entonces, que corregir. No tendría, no tendría que, que corregir. corregir. Exactamente. Perfecto. Eh, Diego Olvera, repiten por favor los requisitos y fundamento legal para ser deducibles los comprobantes fiscales por pagos hechos al extranjero. Bueno, esto está en la regla catorce 2 7114 de la resolución miscelánea. Ahí viene el detalle. Recuerden que esta miscelánea 2020, bueno, tengo aquí la de 2023, pero el número para 2022 debió ser, eh, pues, más o, debió ser más o menos el mismo. Pero bueno, en este caso, eh, los requisitos, se los repito rápidamente, nombre, denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal o equivalente del, del extranjero, lugar y fecha de expedición clave del RFC del mexicano y nombre, denominación o razón social de esa persona. Eh, los requisitos del 29A, fracción quinta, primer párrafo del código valor unitario en número e importe consignado en número o letra. Eh, y en el caso de enajenación de bienes u otorgamiento del uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, eh, dice así como los impuestos trasladados, en su caso, desglosados por tasas. Eh, y dice o oh bien, se adjunte el, al, al comprobante emitido por el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el CFDI de retenciones y pagos. Pero le recomiendo uh -huh. irse directamente a, a la regla, regla ¿no? ¿Sí? Hay más información en, ese, en, ese, en esa regla. Eh, tenemos también, eh, pues creo que estas son las únicas preguntas que tenemos, si sí, efectivamente son las únicas. Y nos quedamos con el tema de la cuenta de, de aportación eh, capital, la cuenta de capital de aportación actualizado, que es una, es la versión fiscal. Del, del, capital del capital contribuido, ¿no? Así es. Eh, viene la otra versión, como Ajá. comentaba, eh, que es la del capital ganado. Eh, recordemos que cada año las empresas o quienes realizan actividades generan utilidades. Estas utilidades cada año pagan impuestos y entonces eh, la ley en el artículo 77 obliga a que las personas morales lleven una cuenta de utilidad fiscal neta, la cual se va incrementando con la utilidad de cada ejercicio. Eh, si lo ponemos en un contexto muy sencillo, esta cuenta va a representar todas aquellas utilidades que ya pagaron impuestos las personas morales y cuando haya reparto de dividendos o utilidades, la persona moral ya no va a tener que volver a pagar el impuesto corporativo. La persona física será otro, otro tema porque puede ser que haya una diferencia en el pago de impuestos por el tema de la tarifa, no, la tarifa de la persona física llega hasta un 35%. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, esta cuenta de utilidad fiscal neta? Para muchos cálculos, eh, uno de ellos es cuando distribuimos dividendos, cuando una persona distribuye dividendos o utilidades, el artículo 10 establece que si proviene el dividendo de esta cuenta, ya no se paga impuesto. Esta cuenta nos sirve, por ejemplo, para calcular el costo fiscal de las acciones, cuando una persona moral tiene que vender acciones que son de su propiedad de otras emisoras. En el cálculo de la ganancia para eh, la enajenación de acciones, para determinar particularmente el monto original ajustado, eh, estas cuentas interfieren o juegan para el costo fiscal de acciones. Y pues bueno, tienen hay muchas aplicaciones y por eso es muy importante informarlas. Muchos omiten esta información en las declaraciones y el problema es cuando las necesitamos o cuando en el momento tenemos que hacer una reducción de capital, tendríamos que revisar la historia y sobre todo ver que estén correctamente calculadas. Eh, en ocasiones eh, se, se, se incorporan conceptos que no deben de disminuirlas y eso afecta en el pago del impuesto por parte de las personas morales. Así es. Pues sí, entonces todo peso que, que sale de la persona moral hacia sus accionistas debió haber pagado 30 centavos Así de es. impuesto, forzosamente. Y el control de, de ello se lleva precisamente a través de la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿no? Eh, bueno, entonces tenemos estas dos cuentas. Obviamente si dejamos en blanco estos datos, pues va a haber inconsistencias con los datos eh, contables, porque uh -huh. no es Así posible es. que tengas utilidades contables, aportaciones de capital, reembolsos de capital del lado contable y que del lado fiscal lo tenga cero o no se mueva en las cuentas fiscales, eso claro. es absurdo, ¿no? Sí, definitivamente se va a tener que cuadrar, por llamarlo así, en términos de contadores, en lo que es las cuentas fiscales con lo que estamos en presentando ¿no? en los estados financieros, yeah. precisamente el de cambios en el capital contable, ahí es donde vamos a tener que mostrarlos y también en lo que es el estado de flujos de efectivo. Que a eso vamos ahora Porque en este a, punto. Ahí también Entonces, en cuanto a movimientos eh, al capital y movimientos a la cuenta de capital de aportación... Pues casi son los mismos, creo que las diferencias son aportaciones uh -huh. para futuros aumentos de capital, que eso es contable únicamente, y pago de la pérdida por sus accionistas. Uh -huh. Pero las, los movimientos, movimientos aunque no, los, no el cálculo, es similar, ¿no? Y en las utilidades o pérdidas, bueno, ahí son otra historia porque unas se calculan sobre bases contables y so otras sobre bases fiscales. fiscales, pero es la misma. Eh, teoría, ¿no? De la que partimos. Bueno, vamos ahora sí entonces al estado de variación de, bueno, de flujos, flujos de efectivo. efectivo. Ajá. Okay. El estado de flujos de efectivo, que es estado financiero, pues normalmente no, sea, <laughs> no lo hacemos los contadores. Sí, sí, sí. Normalmente los que dictaminamos sí lo hacemos cada año. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el dictamen fiscal sí nos pide los cuatro estados financieros, empezando, eh, incluyendo el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Este va a ser el primer año que en la declaración anual uh -huh. nos piden el estado de el flujo de efectivo. Ahí tenemos una... una antes de empezar, Miguel Ángel, quisiera hablarnos del fundamento de, para que nos puedan exigir o no esta información adicional que antes no nos solicitaban, porque es la primera vez en la historia claro, desde, sí. desde que tenemos memoria <laughs> que solicitan estos dos estados financieros básicos que pues nunca se les había hecho caso. ¿no? Claro, bueno, eh, en principio hay que recordar que fuera de lo fiscal, el artículo 33 del Código de Comercio obliga a que llevemos una contabilidad en donde se lleve el seguimiento, el rastreo de todas las operaciones y esta, evidentemente, tiene que ser conforme a, las norma, a, la, norma, eh, me, a la norma de que nos rige como profesionistas. Eh, en materia fiscal, pues tenemos el artículo 28 del código, el 33 de su reglamento, que nos señala que integra la contabilidad y cómo deben de ser los registros pero adicionalmente a ello el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta nos obliga a que formulemos cada año un estado de posición financiera y entonces en este sentido ha surgido pues esta controversia respecto de si tenemos que presentar este año o estamos obligados legalmente a presentar el estado de variaciones en el capital contable, el estado de flujos de efectivo, porque la obligación conforme al 76 dice el estado le, levantar un estado de posición financiera al cierre del ejercicio. Entonces yo considero que sí estamos obligados toda vez que es información que nos solicita la declaración y que eh, como está esto regulado a través de eh, reglas a través de eh, eh, lo que establece el código y su reglamento, en mi opinión, pues sí tenemos que presentarlo. Así es. Y yo creo que ahí sí tenemos la obligación, precisamente porque estamos utilizando un marco contable, uh -huh. de Así es. la información contable que nos pide el SAT nos dice en el anexo 24, que es donde habla de lo que es la contabilidad, habla del marco contable que estés aplicando. Si mi marco contable son las normas uh -huh. de información financiera, pues ahí en las normas de información financiera sí nos habla de los cuatro estados financieros básicos, básicos y, sus no, y sus notas. ¿Sí? Lo que pasa es que pues, no estábamos acostumbrados a que nos pidieran los cuatro uh -huh. estados financieros y ahora sí lo está solicitando la, la autoridad. ¿Sí? Por eso está el, 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 el punto de si estoy obligado o no estoy obligado a presentar esa información. Pero finalmente, si nos vamos al 28 del código y al 33 del reglamento, nos dice que integra todo. ¿eh? Exacto, y se tiene que ser conforme a la normatividad contable. Ah, exactamente, conforme a la norma contable. Entonces, si yo utilizo normas de información financiera, sí tengo que elaborarlos, que no lo hacía, es otra cosa, uh -huh. pero, y ahora que nos lo piden, pues sí tendré que proporcionar esa información a la autoridad. Definitivamente. Sí. Y ahí también, sí. eh, los, el, los programas que se han desarrollado tradicionalmente para llevar la contabilidad. Pues nada más incluyen los dos estados financieros, porque el de variaciones de capital a lo mejor no es tan complicado, pero el de flujos de efectivo pues sí es un sí. poco más complejo, ¿no? Sí es. Quieres hablarnos de este estado financiero, por favor. Eh, hay dos métodos para calcularlo, ¿no? Sí, el método directo y el método indirecto. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es el más sencillo? Pues el método indirecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método directo debe llevar más controles de todo lo que fue el flujo de efectivo de, que tuvo la empresa y no nada más a nivel mensual, sino a nivel anual. Entonces el, el, el método indirecto pues, se deriva de comparar los estados financieros y obtenemos las cifras en donde el flujo de efectivo lo partimos de lo que es la utilidad o pérdida contable y vamos moviendo ahí partidas que no ameritaron flujo. Las vamos eliminando, y luego tenemos lo que es la parte de el, los recursos que vienen de financiamiento, los recursos que vienen de la operación. Y bueno, tengo que ir determinando todos esos recursos de dónde provienen. Si lo vinculamos un poquito con lo que es el de cambios en el capital contable, en donde tenemos ahí, por ejemplo, aportaciones de capital, pues esos son recursos, es origen de, de los recursos precisamente, de dónde vienen los recursos, las cuentas por cobrar. Cuando yo le cobro a mi cliente, pues eso. Un recurso que yo estoy teniendo como este que está entrando a la empresa, y cuando yo le pago a un proveedor, pues son recursos que están saliendo. Entonces, este estado de flujos de efectivo, pues vamos a tener que retomarlo nuevamente uh -huh. para poder calcularlo. Aquí el pequeño detalle también es que es comparativo. Entonces, Ajá. nos piden el estado de flujos de 2021 y de 2022. Sí. El, eh, eh, se está, el, el, ¿El formato de la declaración anual está dirigido a un método en particular? Puedo, no, puedo elegir, yo ahí lo voy a elegir. O sea, tiene las dos tiene opciones. La, tiene ah, las claro. dos opciones, sí, tiene las dos opciones. Cuando entras al estado de flujo, lo primero que te pregunta es método. Yes. Entonces ahí, ahí le presionas la flechita, se abre la ventanita emergente y te dice eh, directo o indirecto y te pone el formato. Eh, dependiendo del método que tú que tú elegiste y bueno pues hay que llenar los dos estados los dos los el 2021 y 2020 como comparativo el problema es que para por ejemplo si es el método indirecto Comparo, comparo estados financieros de 2021 y 2022 para obtener el de 2022 y para 2021 sería 2020 sí, con sí. 2021 para poder obtener el estado de flujos de lo que sería el 2021. Entonces Ajá. sí va a ser un trabajo que es recomendable que lo empecemos uh -huh. a hacer ya. ya, ya, desde ya, porque llegar a los últimos días de la declaración con... Ahorita a tendríamos ya que tener hechos, complicado. digamos que 2021 para que... 2022 fuera ya más sencillo, ¿no? Este, sí, exactamente. Ajá, por alguna modificación en algún dato de último momento, pero ya 2021 ya lo podríamos tener listo. Definitivamente sí. Y la, lo recomendable sería el método indirecto. indirecto. El directo, a menos que sí te llevemos un buen control del flujo de efectivo en la empresa, uh -huh. pues sí lo te podríamos este, utilizar, pero es más laborioso, uh -huh. ¿sí? No sé en lo personal que, que cuál es sea más fácil. Yo siempre les pregunto, ¿cuál es el más fácil para ti? Dice, pues, cuántos hay. Sí. <laughs> Entonces, otra vez recomiendas el método indirecto. indirecto. Sí, indirecto. Método indirecto Perfecto. para calcular el estado de flujos de efectivo. ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la utilidad que va a tener para la autoridad establecer estos nuevos estados financieros dentro del formato de la declaración anual? ¿Cuál sería la explicación de por qué hasta ahora los incluye y por qué los incluye? O sea que, que realmente los necesita no los, independientemente de que sean obligatorios por la normatividad claro. contable, eh, por el, el reglamento, el código, el código, etcétera. ¿Por qué nunca los había solicitado y por qué ahora el cambio? ¿Cuál, es, creen, ¿Cuál creen ustedes que sea la estrategia de la autoridad en este sentido? Por supuesto que tiene una finalidad, por algo lo están incorporando dentro del formulario. No creo que no, no, que ocurra, por no está por pedir. No creo, que ocurra, es. no creo que pase como contabilidad electrónica que las diferencias las amarran. Las balanzas ahí las, están. Am, pero las, las diferencias que nos mandan en cartas de invitación las amarran con CFDI. Espero que no, no ocurra eso. Este, pero bueno, eh, al final este estado financiero pues nos muestra como bien lo dice eh, Luis el origen y la aplicación de los recursos entonces creo que en este en un análisis financiero la autoridad podría darse cuenta de dónde sale el dinero y cuál fue el destino del mismo uh -huh. para poder identificar qué es lo que está haciendo con precisión el contribuyente en un aspecto financiero entonces por supuesto que quien le pueda dar una buena utilidad de estado financiero puede darse cuenta de muchas cosas que están ocurriendo eh, temas de financiamiento de inversión de operación que bien utilizado pues puede servirle muchísimo a la autoridad uh -huh. y bueno obviamente esta información la puede cruzar con las declaraciones de IVA por ejemplo ¿no? sí eh, recordemos que el impuesto al valor agregado es un, IEPS, ¿no? También. son dos contribuciones que se causan eh, decimos coloquialmente a flujo de efectivo que no es una regla eh, pero es básicamente su mecánica y puede ver e identificar por ahí temas de causación, temas de acreditamiento en un análisis global financiero de, esta, de, de la operación del contribuyente. ¿Creen ustedes que vamos a una etapa ya de más fiscalización eh, dirigida a la, a la comparación de las cifras de las declaraciones con la contabilidad? Sí. ¿O ¿Cuál creen que sea su, perce sí, definitivamente, su percepción? definitivamente, y yo creo que ya la autoridad se va a ir más por el riesgo, ¿no? Uh -huh. el, 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 en sí va, va a buscar. La, el hecho de que presentemos estados financieros comparativos, ¿sí? nosotros lo hacemos como contadores cuando hacemos una auditoría, pues ves las variaciones, uh -huh. las variaciones entre las cuentas y cuando hay cuentas, variaciones, hay riesgos, uh -huh. hay riesgos de que la información. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tus ventas están aumentando de esa manera? ¿Por qué tu costo está aumentando? ¿Por qué tus gastos, que en sí eso ya lo tenía para el dictamen fiscal, pero ahora ya para todos los contribuyentes, pues por qué todas tus cifras están, están, tienen una variación uh -huh. que puede ser atípica? Claro. ¿sí? Si es un crecimiento normal de tu empresa que va en, este, de forma gradual. De repente hay gastos, hay erogaciones, hay ingresos que son atípicos y esos son focos. Yeah. Son focos de riesgo que la autoridad podría decir, bueno, a ver, explícame por qué estás teniendo ingresos en exceso cuando no los tenías, ¿sí? algo hiciste. Eh, o oh, porque estás teniendo estas deducciones que también se dispararon, porque ahora estás gastando más en todo ello, dame la razón de negocios, explícame si es estrictamente indispensable. Yo creo que por ahí va para medir los riesgos. Bueno, incluso sí. encuentra fundamento esto en la última reforma que se hizo al código en el artículo 33. Así es. Recordemos que en este artículo, en sus fracciones segunda, tercera y cuarta, establece que la autoridad puede enviarle al contribuyente invitaciones o exhortos respecto de comportamientos atípicos que tenga. Eso en su ya información. lo venía haciendo desde hace años, ¿no? Es, sí, incluso con lo, el, incluso con el fundamento. flujo del, de vida del, ¿cómo se llamaba? El flujo de vida o algo así del, del contribuyente. Que decían, es que todas las empresas deben ir creciendo sí, sí, y claro. usted no creció, no, usted sí, pagó. Exacto. Es una práctica que viene haciendo eh, la autoridad, eh, déjeme decirlo de esta forma, ilegalmente, porque no estaba regulado en ley. Desde el año 2009, con este programa denominado Caída de Recaudación, entonces comenzaron a llegar invitaciones para que fueras a sus oficinas y te mostraban, como bien comentaba, esta información. Oye, tú venías pagando impuestos de esta forma y de repente caíste. caíste? Explícanos. Hay muchas razones por las pandemia, que puede ocurrir. Ejemplo, ¿no? Exacto, en 2000, exact, exactamente en 2009 una pandemia, ocurrió ¿no? la famosa no sé si sepas, eh, una pandemia. El, el virus porcino, esta enfermedad ah, también en, en que H, dio ajá, sí. H1N1. Ajá. Eh, pero bueno, eh, encuentra fundamento eh, el poder tener toda esta información. Ahora, me da la impresión que ahorita el formato se está preparando para que para el siguiente año lo que yo manifieste en datos finales 2023 va a parecer precargado. Y entonces es una forma de tener controlado al contribuyente porque si tú le moviste datos el año anterior, eh, pues vas a tener que presentar una complementaria porque no puedes moverle en la declaración presente esa información o ese dato. Lo mismo que ocurre con los pagos provisionales. Uh -huh. Corriges uno y de los demás. <laughs> Como hilo de media, Oye, tengo te que corregir loco. dos años atrás en una declaración. Pues vas a tener que corregir todas las subsecuentes sí. porque viene la información ligada. De la mano, una de una la con otra. otra. Entonces, esto es lo que a mí me llama mucho la atención porque toda esta información, como comentabas, Luis, eh, que aparece en ventanas emergentes, estamos capturando ahorita saldos iniciales porque es un nuevo formato. Pero el siguiente año yo creo que ya va a aparecer la sorpresa de que el estado de posición financiera, el balance y el de resultados de 2023 ya va a estar precargado y solamente llenaremos el siguiente. Pero oh, esto es. es una forma de tener ya la información eh, para que... Pero entonces archivada. tomarían en cuenta ya nuestras balanzas, ¿no? De comprobación mensuales. Deberían. Mm, Deberían. De hecho, esta información podría... Podría ser. Si omitido, no lo solicitarla claro, porque tiene las balanzas. Cada mes ¿no? Por lo menos algunas, ¿no? El, el balance y precargarlo, el estado de resultados claro. precargarlo, el de variaciones precargarlo y a lo mejor el flujo de efectivo podría ser más complejo, pero bueno, podría ah, ser. Sí. Ahora, ¿qué pasaría? Hoy te mencionaste presentar complementarias. ¿Qué pasaría si hay corrección de errores en los estados financieros? Pero tengo no corriges que, las declaraciones tengo no, no corriges la, los datos fiscales nada no, más no, la parte contable la parte contable las normas de información financiera prevé precisamente que puedes corregir los estados financieros por errores uh -huh. o por cambios Exacto. sí y en el estado financiero precisamente los estuve uh -huh. revisando los formatos uh -huh. y si sí hay precisamente un renglón para que puedas habla de corrección de errores de años anteriores. de años anteriores uh -huh. entonces en el formato, de la, en el formato de la declaración anual o sea sí lo hicieron bien sí lo que ah, conforme a normas la corrección debe de quedar en el, este, el año en, en donde detectas identifico. el error Ajá. no corriges Exacto. los estados financieros de aquí entonces, para atrás, puede haber complementarias uh -huh. anuales por cifras fiscales pero, pero no, no por estados financieros. No habría necesidad. No hay necesidad precisamente Pero ¿y si te precarga corriges? información ya se va a complicar todo. ¿no? no, pero si te precarga información del año pasado, para eso tienes el renglón de ah, corrección sí, 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 de o errores. En nota de ah, cost, o en una nota. O en las notas a los estados financieros, exactamente. Uh -huh. Entonces, por estados financieros yo no presentaría complementarias, claro. sería por cifras contables. Exacto. Sí, Así porque sí es. Si, si es, un, es un error, por ejemplo, no, no conocer esta, esta, esta parte de las normas, en donde cualquier corrección, por ejemplo, el eh, APT algo muy común que ocurrió. Fue con la PTU provisionada del año pasado, con la limitante que se dio. Yo provisioné el 10% pero no repartí todo. Que estuvo mal, ¿no? También fue un error contable porque no puedes no, provisionar un pasivo que no existe. Exacto. Entonces, si tú tenías un 10% que eran 100 mil y resulta que en realidad por ley con los topes aplicables con la reforma laboral solo podías pagar 70 mil, pues tu provisión debía haber sido Exacto. 70 mil, ¿no? Y, y lo, lo debiste haber conocido desde el 30 de diciembre. Ese es el tema que ahorita para el anual ya tenemos que conocer cuánto vamos a pagar así de PTU es. con todo y los límites. ¿no? Ah, así es ya exactamente. Y hablando de PTU, ahora sí ya el, se corrige el error que ponía en el estado de, de resultados, al final restar la PTU. Ya no lo pone. Es un ya gasto. Na, ya nada más se, y ahora la PTU se va a gastos y ya en el estado financiero, ahora sí, ya no lo pone. Claro. Ya, ya nada más, más ponen el ISR. ya nada más Perfecto. El ISR. Tenemos varias preguntas. Dice Pam Landa: eh, ¿Trabajó en una empresa donde un despacho lleva la contabilidad? ¿Trabaja en una empresa donde un despacho lleva la contabilidad? El contador externo me dijo que para 2023 no se pueden hacer facturas, es decir ventas en dólares, ni tampoco se pueden pagar facturas a residentes en el, en, de residentes en México que nos facturan en dólares, que esas facturas serían no deducibles. Le pregunté el fundamento legal, pero aún no logra dármelo. ¿Qué ni, opina? Ni pues yo, que, creo que, yo no creo lo que, va quiere, a encontrar. Yo ¿eh? más bien yo creo que no quiere trabajar en No, esa lo, va, lo, no lo va a encontrar, definitivamente sí. no. No sé por qué. Son operaciones normales, ¿no? Son, no, son, no, no, a, no son está prohibido normales. facturar en no, moneda extranjera, nada, en territorio nacional nada. entre particulares. Claro. Es perfectamente válido, los FDIs lo prevén tanto en el, CF, el CFDI como tal, como en el complemento claro. de pago, hay reglas específicas para el complemento de pago para aplicar los pagos a operaciones en moneda extranjera. Lo que sí es que implica un trabajo adicional. Ah, sí. Yo creo que, que quiere evitar el programa de evaluación la, de dólares. La, sí, el ajuste por inflación, por ejemplo. Quiere evitar muchas cosas. Así es. este Lorena, sé que no es el tema, pero podrían aclararme cuál es la diferencia entre salario mínimo general contra el, 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 el por profesiones eh, con cuál se debe dar de alta a, a las personas que están en esa lista de oficios o profe de oficios en los salarios mínimos profesionales. Bueno, si está en la lista, si es un trabajador que su oficio está clasificado en salarios mínimos profesionales, ese es el mínimo que yo le debo de pagar, uh -huh. no el salario mínimo general. Si no está en esa lista era el oficio de mi trabajador o la actividad de mi trabajador y le pago salario mínimo y él lo acepta, entonces, Sería el salario mínimo general. Sí, el de es. la zona fronteriza es parejo. El salario mínimo profesional para los General. oficios, es el mismo. Algo que quieran agregar, ya nos queda un minuto para cada quien, por favor. Bueno, pues tomar las precauciones correspondientes, verán ahorita de lo comentado. La conciliación, eh, que eso es lo que no hemos visto es, en los datos de las conciliaciones. Es un gran tema ahorita el formulario de la declaración, no solamente por los errores que, 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 que está presentando. Platicábamos fuera del aire el tema de PTU, que en Provisionales no nos dejó reconocer PTU, que no se pagó en mayo pensamos que lo iba a reconocer en las anuales y, y quedó, la sorpresa claro. es que no los está reconociendo entonces eh, pues corregir hacer los estados financieros pero entonces ahí qué propones porque ya quedan unos cuantos días de febrero para hacer correcciones si no queremos si nos esperamos a que la autoridad corrija puede ser que no lo corrija y puede ser que nos quedemos sin restar la PTU en la declaración anual porque no está recon o sea no es un dato que se pueda capturar uh -huh. el sistema lo trae de los de los datos de mayo y si no pagaste la PTU en mayo por X o Y circunstancias, no lo, no lo genera. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál sería la recomendación? Porque una es, pues sí, que, está, es un error de la autoridad, de Así la es, plataforma, es, ¿no? y esperar que lo corrija. Pero no hay forma de capturar ese dato en la declaración anual si no lo, lo corrige la autoridad. Y entonces el tema aquí es que me dejan en, en, en un problema para Esta determinar dice, la base sí. del impuesto de la persona moral. Tenemos dos caminos, ¿no? Una es esperar y pues a ver qué sucede, mandar un caso de aclaración y a Gracias. ver si la autoridad lo corrige. Que no me gusta mucho porque en eh, años anteriores con problemas en declaraciones, la autoridad no ha dado plazo adicional y ha dicho, el problema eres tú, el sistema está bien. Entonces si yo espero y no corrige y no ocurre nada, voy a tener que presentar una declaración fuera de tiempo con recargos y actualización. Yo hago a veces una recomendación que no me gusta hacerla. Primero, presentar un caso de aclaración, decirle a la autoridad con pantallas cuál es el error y que no puedo eh, presentar correctamente mi declaración y posteriormente, pues buscar algún rubro que me permita hacer la disminución en la declaración para que yo pague de alguna forma el impuesto que tengo que pagar y cuando corrija el problema de autoridad en el sistema, presento una complementaria y le mando un caso de aclaración diciendo, mira, como no Exacto. pude hacerlo de otra forma y se pagó la peto en esta fecha. Exacto, es claro. ¿no? Y con eso me protejo en un tema de delito, por ejemplo. Si yo tuve que hacer algún movimiento ahí poniendo una deducción que no era, pero era la PTU que no me dejó restar en algún otro rubro. Yo informándola a la autoridad me quito el delito del dolo, porque el delito fiscal, la defraudación fiscal tiene que ser dolosa, con engaños, con aprovechamientos. Pero autoridad, te estoy diciendo que tu sistema tiene un error y por eso tuve que poner aquí en este Así rubro es. un concepto que no me dejabas en tu, eh, en formato. tu formato, pero ya lo conoces. ¿Y qué pasa en materia laboral si por error se pagó la PTU en, en junio y no en mayo, por ejemplo? Porque no hubo dinero y se pagó en, en junio. Eh, es ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Es correcto eh, que la autoridad no permita restarlo? ¿O tendrían forzosamente que regresarse a mayo? Digo, es un problema ahí. No, lo que pasa es que la PTU para persona moral se paga en mayo, es uh -huh. el plazo. Pero hay trabajadores que no vienen a cobrar en uh -huh. mayo, vienen en junio, durante el año. Tienen un año sí, para cobrar. Tienen cobrarle. un año de, prescri de prescripción para cobrar la PTU. Entonces, la pueden estar cobrando en cualquier mes uh -huh. y la autoridad, la plataforma, debería de reconocerlo. ¿Por qué? Porque se supone que lo estoy timbrando lo que sería la, la PTU. La otra opción es que yo timbrara la PTU de todos los trabajadores en mayo, aunque no la cobraran, no la cobraran los trabajadores. Es un error. Eh, es un, no es lo correcto, porque la PTU es en base a uh -huh. lo cobrado. Pues se sí. nos, Y ajá. cancelar en diciembre lo que no, los que no fueron a cobrar. Exacto. Pero, pero, pero está este mal, mal ¿no? Quita. O sea, legalmente sí, sí, también sí. está mal. Pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos nuevamente en nombre de nuestra facultad. Muchas gracias Muchas a los Siempre muy valiosos sus comentarios. Y a ustedes les recordamos que la próxima semana tenemos una cita donde ya vamos a empezar con el, eh, la serie dedicada a la declaración anual de personas físicas. Este programa de la semana va a ser la primera parte. Tenemos una cita aquí, recuérdenlo Muchas gracias por su atención. Gracias. Thank you